Señor presidente, son nuevas medidas que estamos tomando a partir de la situación de restricción, de afectación en las diferentes ciudades. Hemos tomado como parámetro la situación de ocupación, el nivel de ocupación de cuidado intensivo, pasando de las ciudades que están por, en el 70%, las ciudades que están en el 80% y aquellas que están en el 85%. Para las ciudades que están en un 70%, del 70% en cuidado intensivo, se plantea restricción de las cirugías no prioritarias, pico y cédula para todo tipo de actividad comercial, prohibición de todo tipo de reuniones públicas, privadas, y una restricción de la movilidad desde las 22 horas hasta las 5 horas, desde el día 7 de enero hasta el día 12 de enero de 2021. Se permiten los servicios domiciliarios y las excepciones contenidas en el decreto 1076 de 2020. Limitación del piloto de bares y restaurantes para venta de bebidas alcohólicas mientras se mantenga la ocupación hasta máximo las 19 horas y realizar la auditoría concurrente de cuidado intensivo. Esas son para las ciudades que se encuentran al 70% de ocupación de cuidado intensivo. Las ciudades que están hasta el 80%, restringir la circulación de personas de vehículos en lugares públicos entre las 20 horas y del día jueves 7 y las 5 horas del día, en lugares públicos desde el día 20 horas, desde el jueves 7 de enero hasta las 5 horas del día 12 de enero. Se permiten también los servicios domiciliarios y en las ciudades que se encuentran en niveles del 85%, tenemos la restricción de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 19 horas del 7 de enero hasta las 5 horas del día 12 de enero de 2021. Pero además se restringe la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos desde las 20 horas y las 5 horas desde el día 12 de enero de 2021 hasta las 0 horas del día 16 de enero de 2021, permitiendo los servicios domiciliarios y las excepciones contenidas en el decreto 1076 de 2020. Estas son decisiones que se adoptan conforme a lo que ha sido el comportamiento de esta pandemia. Estas decisiones las hemos adoptado en momentos donde tuvimos picos de alta exigencia meses atrás, hacen parte del control epidemiológico y hacen parte también de las medidas instrumentales diseñadas por el Comité de Expertos cuando se presentan circunstancias de aumento acelerado en algunos lugares sobre las unidades de cuidado intensivo o también donde se presentan aumentos exponenciales de casos. Estas medidas se adoptan siempre con la coordinación de las autoridades locales y el mensaje es para que en este Puente de Reyes podamos ejercer un mayor control y evitar que haya una presión sobre unidades de cuidado intensivo en aquellos lugares donde hemos tenido crecimiento en los últimos días.